tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 19 de julio, exactamente 4 días de iniciar los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a todos los que se van sumando a la transmisión. Y como siempre, ya me acompaña para hacer este programa Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todos los que ya estaban esperándonos. Ya vimos quiénes son los que nos esperan desde las 6 de la noche. Ya los conocemos ya. Muchas gracias por estar ahí. Siempre hoy día salimos un poquito más tarde de lo normal. Sí, pero disculpen. Un poquitito. muchas gracias a todos los que siempre están ahí. Gracias a Gianfranco por saludarnos. Hola, Luis Ricardo. Que tú eres Ricky en Twitch, ¿no? El otro día vi a Alex, a Tito. Buenas tardes, César. Hola, Olis, Antonio. Buenas, dice Yorciño. Antonio nos dice que comenzó su programa favorito. Qué éxito, Antonio. Muchísimas gracias porque somos O no sé si estás viendo otro programa en otro canal y nos estás viendo a nosotros. Puede ser también. Pero bueno. También. Buenas noches, Eric. Hola, Jorge. Buenas, Ismael. Saludos desde la selva central. Satipo Junín nos manda Miguel. Hola, Gualberto. Hola, Jorge Alberto. Hola, Gioberto. Hola, Daniel. Hola, Saúl. Hola, Antonio. Hola, Raquel. Dice Jorge Alberto. Julio nos dice también hola. Hola a todos. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí. A 4 días de los Juegos Olímpicos, este programa tiene que cerrar absolutamente todo lo demás, porque una vez que comience Tokio 2020, simplemente vamos a estar en modo Tokio 2020. Así es, Tony. Espera. Bueno, ya volvimos. Sí, estamos ya solamente a 4 días de que arranquen los Juegos Olímpicos, Tony, pero por ahora tenemos todavía una misión pendiente con respecto al Mundial Sub-20, porque Italia se terminó coronando campeón en la última edición, venciendo a Serbia, en un partido, la verdad es que no dejó muy satisfechos a todos los fanáticos, para ser sincera, pero nosotros lo vivimos realmente a un partido aparte, ¿eh? Desde el Twitch. Sí, nosotros nos estábamos súper divirtiendo en Twitch. Antes de seguir, un rapidísimo saludo de cumpleaños para Gabriel, el amigo de César Razzuri, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Gabriel. Oh, feliz cumpleaños. Ahora sí, volvamos al tema. sí, nosotros nos estábamos súper divirtiendo en Twitch comentando el partido, pero en realidad eso de comentar el partido es falso. En realidad lo que hacemos es hablar de cualquier cosa menos del partido. El partido es como el fondo. Just chatting, ¿no? Sí, no, pero en realidad fue una... Una final, no quiero decir decepcionante, porque sí Serbia logró en el segundo y el tercer set proponer algo digno de una final, pero definitivamente no fue el mejor partido de la Copa, o sea, de la Copa del Mundial. El mejor partido, por ejemplo, acá justo lo está poniendo Yorciño. Yorciño dice que la final para él fue Rusia contra Países Bajos. Fue el mejor partido. Sí, fue el mejor partido en realidad. Otro buen partido, a ver, mira, incluso el Holanda-Serbia me pareció más partido, ¿eh? A mí me gustó el partido de Estados Unidos contra Rusia, el segundo, el de la vuelta también. No más que el de Rusia contra Países Bajos, definitivamente, pero sí, el Italia-Serbia de la final no fue el mejor partido del Mundial, definitivamente. Italia atropelló a Serbia. Serbia, por más que le propuso un buen partido en el segundo y el tercer set, no terminaba de encontrar cómo parar la ofensiva italiana. Y Italia se lleva su segunda corona del Mundial Sub-20 por 3-0, 25-18, 25-20, 25-23. Previamente todos sabemos cuál ha ganado, porque lo vimos acá. Sí, el primer oro de Italia en un U20 había sido aquí en Perú, justamente hace 10 años. Y no puedo creer que hace 10 años fue ese mundial. Oye, sí, era muy pequeña. Bueno, no era muy pequeña, pero sí, realmente cómo he cambiado desde esa época. El otro día justo recordaba con unas amigas con las que justamente me conocí en ese mundial, y hasta ahora somos amigas. Y hablábamos, ¿no? Raquel, ¿te acuerdas de aquel mundial? Todo lo que hicimos, que yo perseguía a Rusia hasta creo, no, ya, hasta un poco más hasta el hotel, acampaba afuera, era una cosa loco, ¿eh? Una cosa enfermiza ya. Oye, sí, tú lograbas fotos de todas las jugadoras, lograbas declaraciones de todos, no sé quién perseguiste el camerino que tuvo que darte una entrevista porque si no, no salía. Bosetti. Bosetti. Para ese mundial fue Bosetti, sí. Para ese mundial. Pero bueno. Para ese mundial. Ay, aquellos días de reportera. No, sí, pero bueno. A ver, volviendo al Mundial Sub-20. Italia gana un Mundial de bajo nivel, en realidad. Sí, no, sí. No, no.
No hay que mentirnos, ha sido un mundial extraño, ha sido un mundial que no tenía a un representante asiático fuerte. La ausencia de China y Japón realmente hizo que se sintiera mucho cómo el juego europeo está pasando por encima de todos los demás. Verdad. Después, tampoco hubo mucha preparación por parte de los demás equipos, como tú mencionabas justo en la transmisión de Twitch, que además de Europa, ninguno de los demás equipos había podido activar de la manera correcta. Estados Unidos no había podido activar su liga de la NCJWA, que es de donde juegan estas jugadoras. No había habido campeonato Norseca, no hubo Sudamericano. Entonces, hasta cierto punto tenía sentido de que los cuatro que llegaran a la final fueran de Europa. Y justamente, bueno, el partido por el tercer lugar sí estuvo lindísimo, pero el partido por la final justo se dio entre los dos equipos que ya sabía Italia cómo ganarle a Serbia. Así es. De todas maneras, Tony nos dejó una buena impresión un poco de Frosini, ¿no? Que fue la opuesta de Italia. Gran jugadora, va a estar en el Imoco Vole con Egliano la próxima temporada. Justamente lo comentábamos un poco en la transmisión. Creo que la central de Serbia también, la número 11, bastante interesante. Y la armadora, que fue curioso, Tony, porque en toda la transmisión un poco que decíamos que la armadora no era tan, digamos, o sea, si bien es cierto, Italia siempre tiene armadoras buenas, no era tan espectacular, ¿no? Pero finalmente nos terminó cayendo la boca a todos decidiendo ese partido, ¿eh? Sí, Guiducci es una armadora bajita, es una armadora chica para lo que busca el voleibol europeo. Es una armadora muy rápida, sí, es una armadora que le pone velocidad de todas maneras al juego. También en algún momento de la final y en algunos momentos del mundial también se ha visto de que a veces le pone demasiada velocidad. Es justamente ese tipo de armadora que funciona cuando el equipo necesita magia. Yo creo que es una armadora de magia, pero no tanto de seguridad. Sin embargo, en este partido, específicamente, la magia le funcionó muy bien, porque viendo cómo Serbia había presentado a sus armadoras, ambas, la armadora de 1,92 m sobre todo, que era una armadora muy agresiva en la net, Guiducci como que no se quiso quedar atrás, comenzó con sus armados agresivos, comenzó a ser agresiva ella y termina ella cerrando el mundial. Sí, realmente yo la, digamos, en todo el mundial, la verdad a mí sí me había gustado un poco, ¿eh? Los partidos que la había visto me parecía una armadora técnicamente buena, pero no, como bien mencionábamos, no había tenido tanto protagonismo ni jalaba tanto los ojos, ¿no? Pero justamente en este partido de la final termina siendo decisiva para este encuentro y también se llevó el MVP, que para mí esa sí fue una sorpresa, ¿eh? Pensé que se lo iban a dar a Frosini, pero no, finalmente fue entregado a ella. Creo que tal vez se definió en el último punto, ¿ah? Ah, no, yo estoy seguro que se definió en el último punto. Pueden ver la repetición del último punto. Yo en el momento en el que lo hizo dije, no, MVP. Pero por una razón específica. Normalmente el MVP tiene que salir, bueno, la MVP tiene que salir del equipo campeón. Y 9 de 10 veces va a ser la mayor anotadora del equipo campeón. ¿Cuál es la otra opción? Justamente la que ocurrió ahora, que no tengas una atacante que sobresalga por encima de todas. Sí, yo sé que Frosini fue la atacante más importante de Italia probablemente en el Mundial, pero no destacaba por encima de las demás. Gardini también fue importante, Omoyuri también fue muy importante. Si lo quieres ver así, hasta Nwakalor fue muy importante con lo que hacía en el centro. Entonces, ¿qué haces cuando un equipo tiene tantas jugadoras buenas? Miras más allá de las jugadoras. ¿Por qué es que está Perdón. teniendo tan buena repartición de juego? Y bueno, ahí ganó Guiducci. Ahora, eso no quita el hecho de que como armadora está atrapada en este limbo de que Italia tiene dos armadoras muy jóvenes en categorías mayores y ella es Realmente. bajita. Entonces se va a tener que pelear por el espacio dentro de la selección de Italia de mayores. Sí, va a ser muy difícil. Donny tiene, están Orro y Malinov ya, digamos, no ancladas en la selección italiana, porque bueno, ante un país que tiene tantas buenas jugadoras, nunca te puedes dar por segura. Pero sí, yo las veo muy afianzadas, sobre todo, incluso más a Malinov, a Orro, porque viene digamos, ascendiendo, ¿no? La última temporada el que tuvo con el Monza, la verdad es que fue fabulosa para mí. Y no sé por qué, me da la sensación de que en los amistosos me dejó la sensación de que se entiende perfectamente con Egonu, ¿no? Y son armadoras que armadora, jugadora que han venido juntas desde las categorías bases. Así que bueno, incluso las dos ascendieron a mayores juntas, ¿no? Entonces, básicamente creo que ahí se ha formado como que ya
algo con entre la mejor atacante que tiene Italia en este momento y la armadora. Sí, es bien difícil porque cuando tienes una conexión de mejor atacante a armadora poderosa, esa armadora va a predominar. ¿Cómo te acuerdas cuando en el Mundial de Tailandia no sabíamos quién iba a ser la armadora entre Shamara y Cristina y luego Shamara salió en una foto con Ángela y todos supimos que era Shamara la armadora? Porque en ese momento, si tu mejor atacante es la que va a dirigir cómo se arma el equipo, en este caso Egonu, lógicamente la armadora que mejor le pone la pelota a Egonu va a tener cierto tipo de prioridad sobre las demás. De todas maneras. En Sí, todas maneras. Es que bueno, igual buen campeón Italia, Rusia quedó en el tercer lugar, Tony, no puedo dejar de mencionarlo. Podríamos comentar un poquito del equipo ideal también, ¿no? No sé si tienes comentarios ahí de la gente. Sí, tengo comentarios acá de la gente justamente. Gracias por mandarnos el video de Douglas, me parece espectacular. ¿Está modelando? Sí, no lo Ah, había okay. visto. Es más, no lo puedo escuchar porque el sonido se filtraría acá, pero me imagino qué canción está sonando de fondo. No, me dio risa cómo lo miró Bruno. O sea, cómo Bruno queda mirando como, ¿qué te pasa? Bruno le dijo como que te vas a atrever y Douglas ya me atreví. Pero bueno, mira, Daiki, desde Akimov y Fedorotseva, la nueva dupla en Rusia. Yo creo, como, no sé, tú eres más experta de voleibol ruso, pero no había visto una opuesta como Akimov en Rusia en bastante tiempo. No, mira, yo la verdad es que, a ver, sí han tenido apuestas buenas. No, acá ha tenido apuestas buenas, ha tenido apuestas Sí, buenas, pero... pero Kimova, tienes razón, es un poco la que rompe el molde, ¿eh? Además que ahora que estoy viendo justamente la foto del equipo ideal, no, pues está como con una cabeza arriba de todas las demás. No, sí, es realmente increíble. No, es la verdad es que es muy alta, muy alta. Y es de las canteras del Kazán también ella, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué sale ahí. Justamente Fedorovseva también sale de las canteras del Kazán. Pero sí, oye, tienes razón, está por lo menos dos cabezas por encima de todos, ¿ah? ¡Qué bárbara! O sea, a ver, si tú ves ahí la foto, dime quiénes son las dos centrales. O sea, Parece la hermana, no sé, parece, no, no quiero hacer, iba a decir Blancanieves, no, ¿cómo se dice? Sí, pues Blancanieves, ¿no? No, no es Blanca, sí, Blancanieves y los siete enanos, sí. no, no, ah, sí, bueno, Blancanieves y los siete enanos, pero no, bueno, o sea, si tú ves solamente la foto por tamaños, ya, pues, o sea, yo sé quién es la líder y quién es la armadora, lógicamente, las dos más chiquitas. De ahí sé que Omoyuri es punta, porque bueno, tiene que ser la siguiente, pero de ahí, por el tamaño de Akimov, uno podría decir, ah, no, esa era la central, la mejor central. Pero no, era la opuesta. Oh, Dios mío. Sí, es muy alta, ¿eh? Es muy alta, Tony. Sí, a ver, no sé, aquí yo tengo una duda, lo he pensado durante bastante tiempo acerca de esta premiación ideal. Yo sé que Vita Akimova tenía que ser la mejor opuesta, porque fue la mayor anotadora y fue la mayor atacante. Pero justo en la transmisión en Twitch estábamos pensando acerca de quién iba a ser la mejor punta, además de Omoyuri, y estábamos acordando que tendría que haber sido Chernova por su calidad de ataque, por su calidad de servicio y por su calidad de bloqueo y anotación. Pero se lo terminan dando a Nolema de Países Holanda. Bajos. Y yo Bueno, Países creo... Bajos. Sí. Y yo creo que esto va directamente a un tema ¿Localía? de... Sí. O sea, Yo también. el local necesitaba tener un premio y al no poder quitarle el premio a Kimova para dárselo a Andriy, han dicho, bueno, le vamos a quitar un premio a Chernova porque de todas maneras Rusia se va a llevar el premio a mejor atacante, va a salir su banderita en la lista de premiadas y le damos el premio a Nolema, una decisión calculada que se tiene que tomar a veces dentro de la organización. El comité de control dijo, bueno, premiemos la mayor cantidad de países que podamos en vista que Italia va a arrasar con todo. Perdón, lo que pasa es que está ahí, llegando alguien y los perros hacen una bulla increíble. Pero sí, también pienso que un poco se debe a que no, mira, si no ganaba Nolema, no le iban a dar el premio a nadie. Se lo hubieran podido dar a la opuesta de Holanda, pero iba a ser ya mucho roche quitárselo a Akimova, porque realmente Akimova había sido mejor. O sea, realmente para mí pasa por un tema de localía, como tú bien dices. Sí, mira, Steyler Avellaneda dice, Rusia sin sus máximas estrellas en este mundial. Faltaba Fedorotseva, Kadoshkina. ¿Kadoshkina es esta categoría?
y faltaban las armadoras principales, Mateva y Popova. Mira, yo entiendo que puede ser un tema de que le hayan faltado jugadoras, pero en el Mundial Sub-20 es normal que falte una que otra jugadora que ya ascendió a la selección de mayores. Como por ejemplo, en el Mundial de Puerto Rico 2015, no estaba ni Tihana Vojkovic en Serbia, que era de la categoría, lógicamente, ni Jin Kuei-yang en China, que era de la categoría. Y justamente, los dos equipos que fueron sin sus mejores estrellas al Mundial Sub-20 terminan llegando a la final de la Copa del Mundo de ese mismo año y terminan llegando a la final de Río 2016. Entonces, Rusia, hasta cierto punto, está decidiendo bien. Si una jugadora ya salió de categorías bases para ir a mayores, ya no le envías a categorías bases, pues. Sí, Eso está bien. en realidad es así. Hay otras ausencias que un poco son extrañas, como la de Popova o la de Kadoshkina, ¿no? Que no estuvieron tampoco en este mundial, la armadora y bueno, Kadoshkina que puede jugar de punta u opuesta, pero la verdad es que no siento que hubiera sido tampoco gran diferencia, ¿no? Brasil también tiene muchas bajas, algunas por COVID, otras por ejemplo, el caso de Ana Cristina, que es lo que tú mencionas. Italia, no sé si ya con alguna baja. Italia me parece que llega completo, pero bueno, como tú bien dices, es normal que en este mundial se presenten bajas para todos los equipos, en realidad, digamos, en un momento como este, en plena pandemia, creo que todos han intentado lidiar un poco con ello. Sí, además que este Mundial Sub-20 ha sido el primer evento, digamos, como campeonato mundial de la Federación Internacional de Voleibol de vuelta después de la pandemia. Así que realmente era un tema de hay que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Pero Sí. nos ha dejado muchas cosas también el tema de la organización que va a tener que ver la Federación Internacional de Voleibol, como por ejemplo el walkover de Puerto Rico, que Bélgica no permitió entrar a dos países. Si quieres ya ir muy, muy lejos, que Dominicana haya quedado octavo solo ganando un partido. O sea, al final termina con el mismo récord que Ruanda. Si lo quieres ver así. Sí, en realidad sí. En realidad termina con el mismo récord que Ruanda, tienes toda la razón. Qué vergüenza. Pero mira, toda la semana hemos sido súper duros. Sí, hemos sido súper duros con Bélgica porque a mí, y lo dije en la transmisión, no me parece que haya sido un buen host para el Mundial, porque yo entiendo que no se permita la entrada a turistas ni nada por el estilo, pero estás recibiendo un Mundial, o sea, estás recibiendo atletas. No están ahí porque quieren, las mandaron, o sea. No me parece. Sí, no, ese tema con Bélgica causó demasiados problemas, pero bueno, ya este mundial de por sí, la pandemia lo ha ido a afectar, la clasificación se vio afectada, no fueron los asiáticos, Perú, bueno, ya, si quieres ir hasta el fondo, fondo del asunto, Perú le correspondía ir a este mundial, pero en agosto del año pasado ya sabíamos que no iba a pasar. Entonces, como que ya hemos tenido un poco más de tiempo para acostumbrarnos a la idea. Y bueno, Italia termina ganando un mundial de bajo nivel, pero sigue siendo un mundial. Va a ser una corona histórica para Italia de todas maneras. Y confirma, bueno, no confirma porque no hay forma de decirlo, pero sigue con mi idea que el mundo le está devolviendo a Italia el hecho que le quitó a Rafaela Carrà. Ha sido, no, y le está devolviendo varias cosas últimamente. Ah, mira, campeones de la Eurocopa, campeones en el Eurovisión, Campeones en el Mundial Sub-20 de vóley. así es, subcampeones en el Mundial, perdón, en el Europeo Sub-16, ¿no? Entonces, está teniendo varias cosas a Italia. Le faltan los Juegos Olímpicos, nada más que hasta ahora le son esquivos. Sí, no, porque Italia no es campeón olímpico, es campeón mundial, sí, en el 2002. Es campeón de la Copa del Mundo dos veces seguidas, en el 2007 y 2011. Pero no tiene la corona olímpica, que es el inverso a Brasil, que Brasil tiene los Juegos Olímpicos, pero no tiene ni el Mundial ni la Copa del Mundo. Sí, así es, Tony. Me parece que su mejor participación en unos Juegos Olímpicos, o sea, su mejor puesto en unos Juegos Olímpicos, en varones obviamente es el segundo lugar, y en mujeres, si no me equivoco, me parece que es el quinto puesto en unos Juegos Olímpicos. Ahorita lo voy a revisar, pero me parece que es así, quinto puesto en unos, digamos, unos Juegos Olímpicos. Ahora también lo voy a revisar porque ya me quedé con la curiosidad. Justamente lo han repetido en el 2004, quedaron quintas, en el 2008 también en Beijing, y de ahí en el 2012 también se les dio el quinto lugar, digamos, más o menos, ¿no? Pero después en Río 2016, novenas, y en Sydney 2000, novenas.
Ay, no te creo. Italia nunca ha estado en semifinales. En femenino, claro, ¿no? En masculino han llegado a la final 4 veces. No, 3 veces han llegado a la final en masculino. Perdieron la final de Atlanta 96 contra Países Bajos. Perdieron la final de Atenas 2004 contra Brasil. Y de vuelta a la final de Río 2016 contra Brasil. Ah, pero El nombre. entonces este podría ser histórico si es que Italia llega por lo menos a unas semifinales, que es un resultado esperado hasta cierto punto. Sí, en realidad pasar esa valla va a ser como ya, como que se quitan una mochila encima porque nunca la han pasado. En masculino sí han tenido muchas mejores representaciones, ¿no? Tienen 3 medallas de bronce y 3 medallas de plata y además, bueno, quedaron cuartos en las Olimpiadas del 2008, así que, bueno, ahí sí están un poquito mejor, pero en femenino no. Es como una maldición, creo. Oye, sí, pobrecita Bonu, que su última participación en los Juegos Olímpicos, digamos que es la participación que quiere borrar de su currículum, ¿no? Sí, pero bueno, si te acuerdas cómo quedó Serbia en Londres 2012, también Ah, fue termina en primera muy ronda. malo. Y China también, tampoco llegó ni siquiera a semifinales en Londres 2012 y después, mira, campeonó. Entonces, a veces, sí, a veces te va muy mal en los Juegos Olímpicos y en el siguiente, un poco que ya tienes más consolidado el proceso, que es justamente lo que le va a pasar. Egonu, ¿con cuántos años fue a Río? Era jovencísima, 18. No, 18, 19. menos. Porque, a ver, Egonu es categoría 98. 18, sí, 18. Sí, 18. Fue muy joven. Sí, no, es muy chiquita para. O sea, digamos, hay jugadoras que a los 18 sí están listas para unos Juegos Olímpicos. Egonu no, pero por las características de jugadora que es, pues, ¿no? Es una jugadora que ya se veía que iba a ser la opuesta golpeadora ofensiva de Italia, y toda esa edad como que cometes todavía muchos errores. Igual todavía Wow. algunos siguen cometiendo muchos errores, pero ya su producción de errores no se nota con la producción de puntos que hace, pues, ¿no? O sea, no notas 10 errores si haces 40 puntos, pero sí notas Exacto. 10 errores si solo haces 20, porque tu producción solo es de 50%, entonces. Eso sí. Entonces, bueno, vamos a ver si Italia logra consolidar un poco esta super generación que ha tenido estos tiempos, estas buenas participaciones, ¿no? Estos buenos 4 años que ha tenido de voleibol. Vamos a ver si lo logra consolidar en estos Juegos Olímpicos. Y ya que nos fuimos a hablar de los Juegos Olímpicos, Tony, nos mudamos, porque estas semanas vamos a estar hablando exclusivamente de Juegos Olímpicos. Oye, sí, se viene una temporada en la que solamente vamos a hablar de Juegos Olímpicos y vamos a hablar de Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Van a tener así Tokio 2020 saliendo por sobre la neta por todos lados, van a sentirse atacados y saben que está bien. Porque nosotros en Juegos Olímpicos nos ponemos muy intensos, así que tienen que soportarnos y punto. Así es, y además los Juegos Olímpicos son solamente cada 4 años, igual que el Mundial, que es cada 4 años, pero el Mundial sí son como 20, 20 días de competencia, más o menos. Los Juegos Olímpicos son solamente 12 días, creo. Sí, 12. O sea, en el vóley creo que son 12 días nada más. Sí, pero tienes los dos Son. puntos, pues. Ah, bueno, es verdad. Pero no Es un importa. mes, Eso es. ¿ah? Sí, es bastante. Pero no importa. Vamos a estar haciendo programa todos los días, como ya les habíamos anticipado. Arrancamos el día viernes a las 5 de la tarde y cada programa vamos a tener un invitado. Si un día no tenemos invitados porque no lo planeamos o porque nos plantaron, pero no, la idea es tener siempre a alguien que nos acompañe para que no se aburran todo el tiempo de estarnos escuchando a mí y a Tony decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar justamente el día viernes, porque el viernes arranca para nosotros los Juegos Olímpicos, sábado de. Sí, arranca viernes, ¿no, Tony? Viernes con el Sí. masculino. Sí, nosotros acá en este lado del continente, del mundo, siempre nos pasa lo mismo. Comenzamos el viernes 23 a las 7 de la noche con el primer partido de los Juegos Olímpicos de voleibol entre Italia y Canadá masculino. Va a ser la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que se juegue primero el masculino y luego el femenino porque juegan intercalado diario, ¿no? Primero masculino, femenino, masculino, femenino. Y así todos los días de competencia en los Juegos Olímpicos, así que todos los días nos van a estar escuchando ahí. Y sí, lógicamente la idea de tener un invitado es para que no se cansen pues de nosotros. Porque nosotros Sí, también debemos de hartar en algún momento también.
Sí, yo creo que sí. Y además, ¿no? También para que un poco la gente tenga otra opinión, ¿no? Una opinión de repente diferente. Me parece que vamos a hacer la previa con Diego Soler, el estadista argentino. Así que vamos a estar conversando con él, pero vamos a tener bastantes más invitados. Así que no se pierdan los programas especiales de Hablemos de Tokio 2020. Sí, así se va a llamar. Hablemos de Tokio con Sobre la Net, siempre con un invitado especial. Y vamos a tener muchos puntos de vista. Vamos a tener el punto de vista de entrenadores, de árbitros, de estadísticos, de nosotros que somos simples fanáticos y que nos gusta rajar de todo. Va a ¿Verdad? ser programas bien interesantes y ya recuerden, van a ser a las 5 de la tarde a partir del viernes 23, porque ese es el día en que comienzan los Juegos Olímpicos para nosotros. Así que 5 de la tarde sobre la Net, terminamos y de ahí nos vamos a ver todos juntos los partidos de voleibol olímpico. Así es, Tony. Y voy a aprovechar a toda la gente un poco para mostrarles un poco el inicio de lo que. Pero habrá una presentación, ¿eh? Presentación para los Juegos Olímpicos. Así que bueno, esperamos que les guste. Ya volvimos. Una Bueno. duda, en la imagen de Rusia es el líbero abrazando a Tintín, ¿no? No, no es Tintín, es Volkov. Sí, ¿Es Volkov? es Ya, Volkov. ya lo veremos después cuando volvamos a ver la Fue muy publicidad. difícil, ¿eh? Fue muy difícil. Estaba entre Kobzar, Igor Kluka y él. Pero no, Volkov tiene un lugar especial en mi corazón. Sí, bueno, acá la gente, gracias por comentar siempre. Ahora los comentarios están saliendo aquí abajo para que puedan conversar con nosotros más todavía. Y mira, y los comentarios dicen, ¿vieron a Luis Omar y sus publicaciones en la Villa Olímpica? Ojalá les vaya súper. Escúchame, a ver, no sé ustedes, pero yo que sigo a casi todos los jugadores en Instagram, he tenido una avalancha de los aros olímpicos. Los aros olímpicos con casi todo el equipo de Argentina, con casi todos los jugadores de vóley playa, los jugadores de Italia, el Sabino del Vene Scandici también lo publicó, Luis Omar, todo el cuerpo técnico de Luis Omar. O sea, no tienes una foto con los Juegos Olímpicos, no estás en la villa, no estás en Tokio. Y yo no No. tengo una foto con los Juegos Olímpicos, así que no estoy en Tokio. ¿Cómo sabes que no estás en Tokio? Porque no tienes una foto con la villa, con los Juegos Olímpicos en la villa, obvio. Sí, con los anillos olímpicos. Pero sí, qué bueno que todos estén por allá, qué bueno que se vaya a poder jugar, porque después de tantas cosas, después de todo, vamos a poder hacerlo. En este momento, ¿en qué estamos? Como para llevar un poco a lo que está ocurriendo allá. Estamos en todavía temporada de entrevistas preliminares, sacando pruebas de COVID, porque tiene que ver qué es lo que va a pasar antes del torneo. Y estamos en temporada de amistosos, porque todos los equipos tienen horario de entrenamiento, lógicamente, porque se programa 2 horas para cada equipo en cancha durante el día, todos los días que estés en competencia. Así que algunos equipos han decidido juntar sus horarios de entrenamiento para tener partidos amistosos. Y la verdad es que es muy necesario, porque muchos equipos están llegando aquí sin carga de partidos o con una carga de partidos que no te va a dejar ver realmente su nivel hasta que entren a la cancha. Sí, mira, el que más un poco está ahorita desesperado, creo, por amistosos es Italia, obviamente porque no fue a la BNL, creo que fue un error. Y creo que ellos se han dado un poco cuenta de que ha sido un error, porque si bien es cierto, los equipos se van a ir acoplando, creo que ellos esperaban estar un poquito mejor en estos amistosos con Serbia, un poquito mejor. Y la verdad es que no, me parece que el equipo no terminó rindiendo tal vez lo que ellos esperaban. Es verdad, todavía hay que esperar en los Juegos Olímpicos. Seguramente Italia, no tengan duda, le va a ir de menos a más. Es un rival de cuidado, pero vamos a ver qué pasa, porque son juegos interdiario, todos al 100%. No te puedes relajar con nadie, y te voy a decir con nadie, ni con Argentina te puedes relajar. Sí,
Italia le va a ganar a Argentina, obviamente. Creo que te pagan 10 veces tu apuesta si le pones a Argentina que le ganen el partido contra Italia. Así de fuerte está esto. Pero no quiere decir que porque sea un rival fácil te puedas dar un respiro, ¿ah? Porque al primer descuido se te puede voltear todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana juegan con Corea. Hoy, Italia le ganó a Brasil por 3-1. Pero, a ver, no jugó Sila, porque parece que la están cuidando, porque ni siquiera entró un ratito. Y además, Brasil no es que le puso la banca, pero se guardó a Tandara, se guardó a Macris, se guardó a Ana Carol, ¿no? Entonces, se guardó a Gaby. Se guardó prácticamente a la mitad del equipo. Entonces, no sé qué tan fiable pueda ser este marcador si alguien lo quiere tomar como una referencia, ¿no? Sí. Mónica Quintanilla, muchísimas gracias por enviarnos estrellas y nos pregunta si Luis Omar está entrenando alguna selección nacional. Luis Omar está entrenando a Kenia. Él y todo su cuerpo técnico se fue para Kenia y han llegado ahora, este año, recién para los Juegos Olímpicos. Por ahí alguien también estaba preguntando si estuvieron en la clasificación. No, no estuvieron en la clasificación, pero asumo por la forma en la que Luis Omar se fue de Perú que tiene un contrato con Kenia para quedarse durante bastante tiempo, para poder desarrollar el voleibol por allá. A ver, el tema con el Italia-Brasil, por ejemplo, del amistoso, es que yo siempre he visto al grupo B como el grupo de la muerte, que lo es, pero mirando al grupo A, poco a poco me he dado cuenta que no es que no sea un grupo de la muerte, lo que pasa es que es un grupo de la muerte en fundamentos diferentes. El grupo B está súper potenciado en los fundamentos de ataques. Tienes a China, tienes al Comité Olímpico Ruso. ¿Cómo? ¿Les vamos a llamar Rusia o Comité Olímpico Ruso? ¿Lo hemos decidido nosotros? Rusia, Rusia. Rusia, porque yo no voy a estar diciendo Comité Olímpico Ruso para decir Rusia. Así como me he negado a decir Países Bajos para no, para decir Holanda. Ya, bueno, entonces Rusia, que no es Rusia, pero es Rusia. Italia, Turquía, Estados Unidos, China, son equipos muy ofensivos. Al otro lado, siento que no estamos apreciando la calidad defensiva que tienen los cuatro equipos en disputa debajo de Serbia. Porque lógicamente Serbia es el equipo que pertenece al otro lado, ¿no? El equipo ofensivo. Pero tienes a Japón, a Brasil, a Corea del Sur y a República Dominicana, que son equipos muy defensivos. Son tres de los cinco equipos que estuvieron como mejor defensa en la Liga de Naciones. Y estoy hablando de Brasil, Japón y Dominicana. Y Corea del Sur, bueno, Corea del Sur nosotros sabemos que está pasando por un mal momento en este momento, pero sigue siendo un equipo que tira todo para la defensa. Es verdad. ¿A qué voy con esto? Que Italia, si no queda primero en su grupo B, se va a enfrentar de todas maneras a un equipo ultra defensivo. Y ahí es donde puede caer, porque Italia, al no haber tenido la carga de partidos preparatoria, y sabiendo de que su equipo en este momento está jugando a qué tanto puede pegar Egonu, le puede costar en cuartos de final. Mira, en estos, digamos, en los Juegos Olímpicos, yo le he preguntado a un montón de entrenadores si ellos realmente ven a Italia como favorito. La mayoría me ha dicho que ellos no ven a Italia como favorito, pero no porque no sea un equipazo, ¿eh? Porque es un equipazo, sino que lamentablemente todo su poderío ofensivo recae sobre una jugadora. Y en unos Juegos Olímpicos tú no puedes, digamos, poner todas tus fichas en un solo pomo, ¿no? O sea, realmente, lo hemos dicho acá, lo he comentado en algunas otras oportunidades, Italia con Egonu es candidato. Italia sin Egonu es un equipo más. Es solo un equipo más. No al punto de ser un equipo débil ni nada por así, es un equipo fuerte, pero no es un equipo candidato, ¿ah? ¿Eh? Con Egonu ya es un candidato. El problema es que, como lo hemos visto, no puedes, digamos, ser que una de tus jugadoras sea la que haga 30 y tantos puntos y las demás hagan 15, 10, ¿no? O sea, eso no te va a llevar. De repente en el Imoco le sirvió, y por poquito, ¿ah? ¿Eh? Por poquito, porque casi se lo quita el Batisbán. Pero en unos Juegos Olímpicos las cosas son diferentes. Sí, claro, o sea, acá, bueno, entendemos que en este momento la era de la opuesta esté todo planeado para que la opuesta sea la que sobresalga. Serbia también juega un poco así, pero hasta el mismo Serbia tiene más respuestas en la ofensiva que Italia. Italia está jugando con cuatro jugadoras que hasta cierto punto se mueven para que Gonu pueda atacar. ¿Verdad? Y eso en unos Juegos Olímpicos, vamos a ver cómo funciona. Yo la verdad no le tengo mucha fe. Lo que más. A este punto, lo único que me está atando a decir que Italia es favorito a la corona
a la medalla es la trivia esta que tenemos corriendo desde el año 2008. Porque si Ah, no, sí. yo no lo vería como un candidato, o sea, lo veo como un candidato dentro, pero lo veo igual de candidato que Brasil, que Serbia, que China y que Estados Unidos. Son Sí. cinco por una medalla. Son cinco muy fuertes. Ahora, cada uno tendrá su propio favorito. Más adelante con Tony seguramente vamos a hacer una quiniela para ver quiénes, cómo van las preferencias, ¿no? ¿Quiénes creen que van a pasar en los Juegos Olímpicos? Seguramente cada uno debe tener sus favoritos y sus razones. Pero mira, la verdad es que creo que Estados Unidos, China, sobre todo China, han formado un equipo muy interesante. Pero vamos a ver qué pasa. Brasil también, ¿ah? Pero ese 3-0 que le... Bueno, no fue 3-0, fue 3-1, pero fue 3-0 que le dio Estados Unidos en la BNL sin Bru en el campo. Y me da un poco de desconfianza, pero vamos a ver qué pasa también, ¿ah? Claro, yo en este momento me inclino más a que podría ganarlo o Estados Unidos o China. Es mi pensamiento por ahí. En femenino, ¿no? En masculino, ahorita vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en masculino, pero sí. De la primera ronda ya tengo más o menos decidido cómo va a ser. De todas maneras, el grupo A, yo siento que va a ser Serbia, Brasil, República Dominicana y Japón, no necesariamente en ese orden. Y del grupo B, sí, no sé, porque yo ahora sí siento que solamente China y Estados Unidos están dentro. Argentina no creo que pueda dar la gran sorpresa de ganar un partido. Yo sí creo que se va a llevar sets en estos Juegos Olímpicos. No, no creo que se quede sin sets. Pero entre Turquía y Rusia, no sé. Mira, va a haber un partido clave que justamente es el primer día entre, bueno, vamos a poner digamos, el fixture para que la gente lo vea, porque de acuerdo a eso también un poco va a variar todo, ¿no? Mira, el primer día del femenino se enfrentan Rusia con Italia a las 7 de la noche, hora de Lima, ¿no? 9 de la mañana, hora de Japón. Justamente Italia, que no viene tan bien, se va a medir en el primer día contra un rival que seguramente en cualquier otro contexto Italia le gana. Y seguramente ahorita es favorito Italia, sin duda, de ganarle a Rusia. Pero Italia no viene bien, ¿eh? En los últimos encuentros, que ha tenido unos amistosos, no viene bien. Hoy día le ganó a Brasil, pero al equipo, no a la banca, pero sí a un equipo que no es el titular, ¿no? Mañana juega con Corea, seguramente también le va a ganar, creo, pero... Mírate, ya estar en competencia, la presión de tener que sumar es dura. Sí, y de todas maneras en el grupo A, o sea, el grupo A de todas maneras pase lo que pase, va a haber uno que otro día en lo que podemos predecir un poco resultados. Por ejemplo, en el primer día de competencia se va a enfrentar Serbia contra República Dominicana, en el primer partido de ese grupo, que me parece que es el más difícil, porque después Japón contra Kenia, muy lindo el Isomar y todo, pero es Kenia, todavía Kenia. no está al nivel, no sabemos si en unos 4 años lo estará, pero todavía no está al nivel. Y Brasil contra Corea del Sur también es un partido más tirado para Brasil. Al otro lado, Estados Unidos contra Argentina es un partido para Estados Unidos, está en la obligación de ganarlo. China contra Turquía, bueno, ya, son dos equipos que normalmente tienen. En la BNL, China tuvo muchas bajas raras, bajas que incluso hicieron que perdiera contra Canadá. Pero de todas maneras en el grupo B, pase lo que pase, siempre va a haber un partido clave todos los días. Y el partido clave, justamente, el primer día es Rusia contra Italia. Y es bien interesante porque el primer día pasan sorpresas. No es que todo el mundo llega sin saber Sí. qué está pasando. Sin saber nada del otro equipo, porque mira, incluso justamente ayer conversaba con un amigo, Rusia va a probar algo en estos Juegos Olímpicos que no probó en la BNL, que es tener una jugadora que entre a recibir y defender exclusivamente. Porque Pilipenko y Malova fueron líberos. Entraba una, salía la otra. No podían estar las dos en el campo al mismo tiempo. Rusia sacrifica un ataque, deja fuera a un atacante para tener una jugadora que vaya estrictamente a recibir y defender y apoyar a Maloba, ¿no? Mira, esto le puede resultar de repente, le puede cambiar la ruta al partido, quizá, también le puede salir muy mal, ¿eh? También le puede terminar faltando golpe a Rusia. Pero vamos a ver cómo le va, ¿no? Sí, vamos a ver cómo le va. Recuerden que el viernes 23, comienza el sábado 24 los Juegos Olímpicos, pero para nosotros comienza el viernes 23 por la diferencia de horario. A las 5 de la tarde salimos con nuestro primer programa especial de sobre el evento olímpico, Hablemos de Tokio, y de ahí nos vamos a ver todos el Rusia contra Italia y ya. No, perdón, ese día comienza el masculino, disculpen. Sí, masculino.
El sábado 24 que comienza el femenino, a las 5 salimos con nuestro programa Hablemos de Tokio y de ahí a las 9 de la noche o 7 de la noche hora peruana. 7 de la a noche. A las 7 de la noche hora peruana nos comenzamos con los partidos de los Juegos Olímpicos. Sí es. A ver, masculino, ¿qué partido puede estar bueno, Tony? Igual el día viernes me parece que vamos a hacer un poco la previa del masculino, por eso no queremos adelantar tanto. Pero, a ver, tenemos Italia, Canadá, Brasil, Tunisia iba a decir, Rusia con Argentina, partido bueno, ¿eh? Japón, Venezuela, no sé qué decir de este partido, ¿eh? Yo creo que le gana a Japón, pero vamos a ver. Bueno, de todas maneras, Japón, por el hecho de ser anfitrión, decide contra qué equipo enfrentarse, en qué orden, ¿no? Y el orden que ha decidido Japón para estos Juegos Olímpicos en masculino es Venezuela primero, que puede significar que lo consideran como el más débil, Canadá de segundo, Italia de tercero, Polonia cuarto e Irán al final. Sí, porque es decisión, porque si no habrían ido Venezuela, Irán, Canadá, Italia, Polonia. Yo creo que ha sido un tema también de que lo han armado para enfrentarse a Irán al final porque es subcontinental, de alguna manera. Y cuando armaron, no pensaron que iban a tener que esperar un año para poder enfrentarse a ellos. Y normalmente enfrentarte a tu co-continental el primer día es bien difícil. Porque ahí ya pesa el nombre, ¿no? O sea, Argentina, el masculino, si se enfrenta a Brasil durante el torneo, le puede ganar. Pero si se enfrenta el primer día, es difícil. Igual Japón-China. Japón, si se enfrenta a China durante el torneo, le puede ganar. Pero el primer día es difícil, porque al ser tu co-continental, el nombre pesa. Pero sí. Vamos a ver. Igual Japón tiene más partidos que... Llega con una carga importante de partidos en Japón, ¿eh? Mucho por la BNL, por supuesto, ha podido como que probar muchas cosas. Venezuela, lo poco que le vimos ayer ante Argentina, es el equipo de siempre, ¿no? O sea, un equipo aguerrido y todo, pero no sé, que no es para... Digamos, no creo que vaya a ser tanta pelea tampoco, ¿no? Sí, es un equipo que ha salido muy beneficiado del hecho que Brasil y Argentina pudieron clasificar. Sí. Nos dieron la oportunidad en Sudamérica, de hecho, Brasil y Argentina, porque ahí podría haber estado Venezuela, podría haber estado Chile, podría haber estado Colombia, podría haber estado Perú también, ¿por qué no? Pero, Perú estaba un poquito más atrás que todos los demás, ¿no? Pero, lógicamente, es hasta cierto punto el Kenia del grupo. Después de ellos, ya vamos a hacer una previa un poco más detallada del masculino el viernes que salimos, pero... El masculino sí tiene partidos muy interesantes el primer día, porque tienes en el grupo A el Polonia-Irán, que es un partido al que yo llevaría seguridad, de todas maneras, porque por más que sea olímpico, esos dos equipos se odian. Y, bueno, por el otro lado tienes a Brasil contra Túnez, que no es muy difícil, pero tienes a Rusia contra Argentina, que Argentina históricamente juega bien los Juegos Olímpicos, y... Sí, juega bien. Y bueno, a veces te encuentras contra Brasil en Río, ¿no? Pero históricamente Argentina ha jugado muy bien los Juegos Olímpicos. Y Estados Unidos contra Francia, que también es un partido muy importante, porque uno de los dos, porque los dos son favoritos hasta cierto punto para medalla en este momento. Sí, yo creo que es... Bueno, Estados Unidos, después de lo que vimos en la BNL, no sé si lo meto en esa bolsa, ¿eh? La verdad es que no me gustó nadita. Me parece que si Estados Unidos juega tan mal como jugó esa BNL, Francia se la tendría que llevar. Pero en los Juegos Olímpicos siempre hay algo diferente. O sea, este es un torneo diferente. Por eso es que no se puede tomar como referencia a la BNL en realidad, porque los equipos probaron mucho también. Entonces, no es como algo tan... calcado. Si hablamos de estos equipos por nombres, por lo que tienen, tienes razón, Tony, o sea, este va a ser realmente un partidazo y ambos son candidatos a un título. Yo creo que lo podemos tomar más por ese lado y de paso borro lo mal que jugó Estados Unidos en la BNL. Bueno, al menos de Falco tiene un corte que le va a dejar ver. Yo sé que no es un... No, normalmente no se tiene que hablar de esto, ¿no? Con excepción de Loneque y esa vez que chocó la pelota en su pelo, el peinado no tendría por qué importar tanto. Pero en realidad en la BNL se notaba que De Falco pasaba más tiempo amarrándose el pelo que jugando. Así que ahora que tiene un corte que le deja ver, porque él realmente no le dejaba ver, va a poder hacer un poquito más. Mira, De Falco. Te voy a decir una cosa, De Falco. Tú sabes... ¿Por qué las mujeres juegan con el pelo amarrado? ¿Por qué es un dolor de cabeza
hacer cualquier cosa con el pelo suelto, no puedes ni correr detrás del micro si tienes el pelo suelto, porque terminas así, ¿sabes? Así como yo ahorita. Por una cosa, la gente está preguntando por YouTube, miren, vean el desastre que soy ahorita, no saben todos los problemas que pasé para sacar esta transmisión por un botón que apreté, no, y se dio todo y no, no hemos podido salir en YouTube, pero después voy a subir el programa, así que mil disculpas de verdad a toda la gente que se conecta por ahí, pero sí, el pelo molesta de Falco, o sea, mira, mira a los japoneses, se lo cortan, o sea, por algo es. No, yo conozco equipos que, o sea, no voy a decir que es el equipo ya porque es un medio rochoso, pero había un equipo en la élite mundial que su shorts, por la tele en la que estaba hecha, no le quedaba y pasaba mucho tiempo acomodándose el short. Y realmente, en el momento en el que le cambiaron la tela al short, mejoró el equipo porque pasabas mucho tiempo pensando en bajar el short, en bajarte el short, que no se te subiera, para poder jugar. Igualito es con el pelo, ¿eh? Si pasas mucho tiempo pensando en tu pelo, no vas a poder jugar. Por eso en Brasil todas hacen el mismo moñito, ¿no? Estiras, gira, 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 gira. Gira, gira. Ahí. Vale. No pasamos. Ganchito, ganchito. Pi, pi, pi. Sí. Ganchito, Y no falta, no va a faltar un árbitro que eventualmente alguien le va a cobrar net con el pelo, vas a ver. sí, pero dicen que no es falta, ¿no? Si da con el pelo. Porque no es algo que tú puedas controlar. Sí es falta. Te falta. Sí, si Pero tú tú no puedes estás. controlar el pelo. Si tú Es eres el ridículo. jugador que está en contacto con el balón ¿Ya? y tu pelo toca la net, es falta. Si no, no. Pero sí. Pues de la misma manera, si la pelota roza tu pelo, es falta. Bueno, no es falta, Sí, es bueno. toque. Pero. Sí, bueno, si te toca la cola, sí, es verdad. Ahora entiendo por qué de verdad las japonesas se lo cortan, procuran no tener mucho pelo, ¿no? Porque hasta cuando te haces una cola, te mueves y corres el riesgo de que te choque, pues, ¿no? Claro, o sea, bueno, Japón hasta en eso es disciplinado, ¿no? Hace todas, en menores al menos, tienen el mismo corte. Todas tienen el mismo exacto corte para que no. En parte para engañar, ¿no? Porque también si se mueven todas al mismo tiempo contra ti, no sabes quién está atacando. Es verdad. Pero también es un tema del partido, si ¿sí? Te pueden cobrar net con el pelo. ¿Verdad? Tony, tenemos algunos comentarios. Mira, tengo comentarios bien divertidos acá a veces me gustan leerlos, ¿no? Por acá me ponen: vengo del futuro y Serbia y Dominicana le ha ganado a Serbia. Mira, no sé, ¿Serbia jugó tan mal esos amistosos? No, a ver, Serbia es favorito, pero Dominicana tampoco va a salir a tomar el té, ¿no? O sea, algo va a tener que hacer en ese partido. Tony, nos Yo no preguntan creo que mucho. Serbia contra Ajá. Dominicana termine 3-0. Yo tampoco. Yo Además, es el primer partido, sí, de no, de todas ambos. maneras, Dominicana está en la élite mundial. Dominicana es un equipo que defiende mucho. Es un equipo que va a encontrar la forma de sacarle a Serbia un set, de todas maneras. Sí, no, mira, y además, digamos, Serbia todavía no está tan cuajado, ¿eh? Y seguramente va a alcanzar su mejor nivel, pero quizás no este primer partido, así que Dominicana creo que podría aprovechar algo por ahí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo le va. Nos preguntan también quién va a transmitir los Juegos Olímpicos. Miren, a ver, olvidémonos de la publicidad. Canal 9 va a transmitir los Juegos Olímpicos, pero ya sabemos que no transmiten nunca nada. Ya sabemos que no transmiten nunca nada. O sea, no pasan resúmenes estúpidos, que nadie quiere ver, ¿no? Claro Sport ha habilitado cuatro canales en YouTube. Ustedes ponen marca Claro en YouTube y les van a salir cuatro canales. Yo creo no, ahí van a pasar los Juegos Olímpicos. Y si tenemos suerte, siempre un canal va a estar dedicado al vóley. La otra opción es que esto es gratis, lo de Claro es gratis. Y la otra opción es que se pongan DirecTV por un mes. Que es lo que muchos han hecho, ¿eh? Yo ya me había puesto cuando vi lo de Claro Sport, pero bueno, ya tengo dos opciones, por si acaso. Sí, de todas maneras, nosotros en el momento en el que sepamos por dónde, cómo y cuándo lo vamos a ver, lo vamos a compartir. A menos que sea pirata, entonces lo vamos a compartir igual, pero por lo bajo, para que no se entere nadie. Para que no nos denuncien ni nada. Es bien difícil transmitir Juegos Olímpicos, porque lo explicaba el otro día en la transmisión, está muy encriptada esa transmisión, tienes que ser como que una persona que conozca de eso, y bueno, Tony y yo no somos muy capos en ese sentido, ¿no? No dan hasta ahí nuestros conocimientos. No, sí, no. Mira, Lincoln, saludo a Lincoln, ¿qué tal? Hola, No. Link. Vale, Lincoln, Dice nos estamos la dando. Sí, Lincoln. Qué gusto verlo, Luis Omar, lograr lo más preciado en el voleibol, asistir a una olimpiada, por más que sea con Kenia.
gustaría que hubiese sido con Perú. A todos nos hubiese gustado que sea con Perú, pues, porque yo recuerdo en la conferencia del 2017, cuando Luis Omar dijo que llegaba a los Juegos Olímpicos, Perdón. yo le creí y francamente no. Solamente que no era de la manera que esperábamos. Pero sí, qué bueno que Omar esté por allá y que haya encontrado un equipo que le dé completamente todo para poder trabajar, ¿no? Ahora no Verdad. sabemos, ¿no? Hay que darle un año en Kenia también, porque vamos a ver qué puede pasar. Pero sí, yo no creo que se haya ido sin tener un contrato de por medio que dé por todo. Ahora, Kenia está recibiendo bastante apoyo, Tony, de la FIVB. Ya han entregado una subvención por tener un proyecto de voleibol. Y eso implica, bueno, tú sí lo debes saber, ¿no? La FIVB entrega subvenciones a los equipos que tengan un buen proyecto de voleibol, ¿no? Que tengan todas sus categorías completas, les da como un apoyo económico, ¿no? Algo a lo que Perú en este momento no puede postular, pues, ¿no? Porque para empezar ni siquiera tiene todas las categorías completas. Entonces, realmente no puede. Sí, además que en el año, cuando entra Ari a la Federación Internacional de Voleibol y su programa de desarrollo mundial era muy específico, queremos desarrollar el voleibol en África también. Así que tenía muy marcado que los equipos del voleibol africano podían pedir ayuda a la Federación Internacional de Voleibol y Kenia ha hecho un buen provecho de esto. Kenia presentó su proyecto a la Federación Internacional de Voleibol y le han dado una subvención. De la misma manera que el IPD subvenciona a la Federación Peruana de Voleibol, la FIVB ha aprobado el presupuesto que le dio Kenia para desarrollo del voleibol. ¿Y saben qué? Está bien, porque es necesario tener un equipo africano. No puede ser que en los mundiales llegue Ruanda, pues. Nunca en un Sí, mundial de Ruanda. no vamos a superar lo de Ruanda nunca. No, No. mira, está. ¿Cómo? No, rapidísimo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Con la posición que ha tenido y sabiendo que nadie va a ganar puntos en los próximos 2 años en la categoría sub-20, lo más probable es que Ruanda agarre un cupo por ranking. Así que lo vamos a ver otra vez. Ruanda, no, por favor, no. A menos que no participe en su continental, Tony, de repente pierde puntos allá. Ah, podría ser, si no participa en su Podría ser. continental, pero si no es ellos, va a ser, no sé. Normalmente era Kenia-Egipto, ¿no? Kenia-Camerún, pero vamos a comenzar a ver otros equipos raros de África, o sea, raros en el sentido de que no los hemos visto antes, y eso puede hacer que despegue el voleibol africano, y ahí hay que preocuparnos, porque si no, el voleibol sudamericano se estaría quedando atrás. Ay, Dios mío, qué desastre, ¿verdad, Tony? Ojalá que eso no vuelva a pasar. Ya, mira, Remo justo me acaba de hacer acordar. Ruanda ya está en otro mundial. No era Ruanda, era justamente el que tú decías. Congo, pero no era Congo, era la República Democrática de Congo, que no República es Congo. Democrática del Congo. Sí. Ay, Sí, no, son después dos el. países diferentes. Mira, acá ponen que el mejor partido del Mundial Sub-20 ha sido Ruanda versus Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Partidazo. Partidazo, me tuvo enganchada y Mira, ha sido un partido tan bueno que no siento haberlo visto. O sea, siento que pasó nomás. Y esos son los buenos partidos. sí, esos partidos nunca se olvidan. Tony, creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos para ya no seguir hablando de Tokio para así poder hacer bien la previa el día viernes, ¿no? No sé si queda algo más en el tintero, algo que se me esté olvidando. De lo que ha pasado en esto, hasta ahora no. Se terminó, como ya hemos hablado, los campeonatos europeos infantiles, que no clasifican a nada, en realidad. Pero qué bueno que estén comenzando a trabajar en sub-16. Bueno, ya han comenzado a trabajar en sub-16 ellos. Después también nos preguntaron un poco por las selecciones de Perú. Y básicamente, solo decir esto: quedan 6 semanas para el campeonato sudamericano masculino, 6 semanas específicamente contando desde pasado mañana, o sea, desde el miércoles. Y ya el lunes ya tienen que estar volando, así que les quedan 6 semanas. Y nos quedan 8 semanas para el campeonato sudamericano femenino que comienza el 12 de septiembre. Así que vamos a, no sé, siento que es un como que, ahora sí como dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿cómo jugar un Sí. sudamericano en 8 semanas? En una semana, sí. Sí, ah, Tony, oye, de verdad, después de los Juegos Olímpicos se nos vienen los campeonatos, ¿ah? ¿Eh? Se nos van a juntar bastante. Vamos a estar tratando de hacer también transmisiones por Twitch, no de los Juegos Olímpicos, al menos no de los partidos de ahora, pero sí vamos a tratar de hacer de más partidos de Perú y todo eso, ¿no? Para poder ir enganchando a la gente con la vibra del sudamericano. Sí, aquí Jorge Alberto nos dice, escuché que Gino Vegas a hablar de este tipo de conversaciones con la FIBB y pregunta, ¿capaz quiere ayuda, ojito, al sub-18 y sub-23? Mira, Jorge, no es un tema de capaz quiere ayuda para algo, tienes que tener un proyecto Claro. de todo.
Si tú Exacto. tienes un proyecto de todo, puedes decir, ah, ya, me falta dinero para activar esto, te lo doy. Pero si es Exacto. para activar una o dos categorías, no te lo van a No dar, te lo... así que tienes que tener un proyecto de todo. Exacto. Después. Y probar que tu proyecto es mejor que el de otras selecciones también, ¿no? Claro, probar que tu proyecto de hecho le va a beneficiar a la Federación Internacional de Voleibol. Lógicamente, Kenia puede presentar esto porque dice vas a tener a tu africano jugando, que es necesario pues, si quieres hacer inclusión de todos lados. Después, están preguntando acerca de giras que se vengan para el femenino. Mira, si estamos calculando que se anuncian las cosas al mismo tiempo del masculino como que del femenino, como que el masculino es Europa y el COVID, nos dice 2 semanas antes qué es lo que va a ser el femenino. Sí. Dentro de esta semana tendría que estar anunciando la Federación Peruana de Voleibol cuáles serían las giras de la Federación del Femenino, si es que va a haber o cuál va a ser su preparación para llegar al Sudamericano. Y también estamos esperando que salga la convocatoria para la selección sub-23 que nos va a representar en los Juegos de Cali sub-23 y clasifica a un equipo de Norteca y un equipo de Sudamérica a los Juegos Panamericanos de Santiago. Ahí, por ejemplo, la Federación Peruana de Voleibol sí puede pedir plata al IPD. Pero bueno, de eso ya vamos a estar hablando cuando salga la convocatoria. Así es. Mientras tanto, nos dedicaremos a hablar de algo que no nos gusta, que es Tokio 2020, que bueno, es lo que nos queda, ¿no? Nos queda. Sí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer. Bueno, Tony, nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se juntó y se animó hoy a comentar con nosotros en la transmisión. Recuerden que el jueves no hay programa, el viernes es el día que vamos a salir. Para hablar de todo lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos, vamos a tener un invitado. Diego Soler va a estar con nosotros comentando un poco la previa, sobre todo el masculino, sobre todo el masculino y también un poco el femenino, por supuesto. Pero bueno, ya nos estaremos reencontrando ese día para que no se pierdan, no se les escape nada en Tokio 2020. Tony, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias a todos y con nosotros será hasta el viernes a las 5 de la tarde. Chau.